Hola mis amiguitos de Jerrito Bicirruteando. Aquí les traigo un reporte de los playoffs de la NBA 2024. Esta es la conferencia del oeste. En la arena de los Mavericks de Dallas. Se están enfrentando los Mavericks de Dallas a los Los Ángeles Clippers. Están en el primer cuarto. Y van ganando los Mavericks 6-5. Entonces quería presentarles, ya lo han de conocer, ¿no? Pues para lo que muchos es la nueva sensación de la NBA, o ya tiene años, ¿no? Es que yo aquí me estoy reencontrando con la NBA, pero Luka Doncic de los Mavericks de Dallas, el número 11. Según esto es pues de la estrella, ¿no? Del equipo, y bueno, vamos a ver qué tanto trae. También por su cuenta, los Ángeles Clippers cuentan con este europeo, Subac. Y ahorita no es de mucho rebote, más bien ese es movedor, el Luka. Pero los altos, ahí anda Luka Doncic. Es el 7-7. Yo pensé que era el 11, pero es el 7-7. Los altos, los que están en la pintura, pues son como ese del 21, ¿no? Y también juegan los Mavericks de Dallas, el tal. Kyrie Irving, pero no lo veo ahorita. Ahí anda por ahí. Ahorita si la tocaba, pues era violación porque la entregaban de atrás y pasó a la media cancha. Con Los Ángeles Clippers está la leyenda. Ahí está el Kyrie Irving. Con Los Ángeles Clippers está la leyenda James Harden, que es, creo que segundo. Uno de los segundo, tercer histórico de triples de toda la historia, abajo de Stephen Curry. Y ahí anda, mira, dame un pase, ahora hizo una asistencia. Y pues bueno, están Kyrie Irving, Luka Doncic. Y pues tienen muy buen equipo los Mavericks de Dallas, aunque ellos, como verán, ahí dice 5 al lado izquierdo de Dallas y dice 4 al lado derecho de Los Ángeles. Quiere decir que terminaron en mejor posición. Miren desde dónde tiró el Doncic. Pero pues siempre de repente le fallan esos. Tiene mejor posición Los Ángeles Clippers. Quiere decir que tendrían, de 7 juegos, tendrían 4 ellos en su casa y 3 los Mavericks de Dallas. Pero si bien abajo dice West, primera ronda, Dallas lidera 2-1 o 3-1. 2-1, 2-1. Si ganan en su casa sería 3-1 y ya. Faltando potenciales 2 en. 2 en Los Ángeles, 1 en Dallas. Pero con 1 tendrían. Si ganan con 1 tendrían para. El que quedara en Dallas, con este tendrían. Entonces, pues en la medida de lo posible y del copyright. A ver si no me demandan. Les mandé ahí unos que otros, intervenciones basquetboleras, ¿no? Entonces, pues así quedó. Bueno, así va en el primer cuarto. Que ahorita ya le dieron la vuelta a los Ángeles Clippers. Hasta luego, amiguitos. Este fue un flash informativo. Adiós.